Buenos días, chicas. Ya he desayunado, me he tomado mis pastillitas para el pelo, me he lavado los dientes y me he lavado la cara. Y ahora lo que quiero hacer es probar los parches de Maskemai, que me los compré ya hace tiempo y todavía no los he probado. Así que, qué mejor momento que un vídeo, un vlog en YouTube para probarlos juntas y ver si funcionan o no, y mi opinión sobre ellos. Bueno, pues es un paquete que vienen 6 pares de parches de ojos, de estos de Maskemai, y pone que tenemos que mirarlo durante 10-20 minutos. Así que los voy a abrir, ya los he abierto, así que vamos a ponérnoslo. Uy, qué gelatinoso es esto. Esto resbala bastante, ¿eh? Tiene bastante producto. Lo que pasa es que no sé, creo que es así. Creo que es así. Creo. Espero que no se vayan cayendo. Ese por un lado. Y ahora este por otro lado. A ver, así. Y les vamos a dejar actuar pues unos 20 minutos, incluso media hora. Ahí se van cayendo un poco. Bueno, y mientras quiero limpiar un mueble que tengo en el baño con muchos productitos de skincare, esto se va resbalando. Y pues eso, mientras que actúa esto, vamos a limpiarlo. Así que venís conmigo. Vale, ya estoy en el baño. El mueble que quiero limpiar es este de aquí atrás. Ya veis que se me está cayendo un montón los parches, pero bueno. Quiero limpiar este mueble que está bastante sucio. Entonces voy a ir quitando todo, que luego os enseño un poquito qué es lo que tengo aquí más de cerca. Bueno, pues ya está limpio y colocado. Y os voy a enseñar. Aquí ahí tengo un gel hidroalcohólico de Sederma. Aquí tengo champú y mascarilla Metal Detox de L'Oréal. Luego aquí esto, que es un gel que me dieron una vez que fui a una casa rural. Mis tintas de skincare. Y aquí tengo pues bandas de cera depilatorias, tiritas y las cosas estas que te pones en la nariz para quitarte los puntos negros. Aquí tengo mis Niveas, mis
pañuelos, mis tissues para secarme el rostro cuando me lo lavo y para limpiar las brochas. Y aquí ya viene lo más interesante. Estas dos son cremas corporales de Bioderm y de Rituals. Esto lo uso en el cabello, el Unique One de Revlon, mini talla y en formato grande. Esto que sobre todo lo utilizo en verano, así que ya lo voy a quitar de aquí. Así que fuera. Aceites corporales de comodines, Freshly y Nuxe. Y aquí tengo, pues, sobre todo desmaquillantes, que tengo este bálsamo desmaquillante de Lemis y este aceite de Yves Rocher. Y limpiadores, este de Caudalie, de Kiehl's, de Ren, de CeraVe y de Nivea. Y luego aquí pues tengo un poco lo de los granitos de la espalda, porque en la cara, gracias a Dios, no tengo. Esto que es como antibiótico, aquí tengo metido Acnosan, creo que se llamaba. Esto para los ojos, que no tiene nada que ver con los granitos. Este serum de niacinamina de La Roche-Posay, que todavía no lo he utilizado. Y los discos de ácido salicílico de Mercadona, que no sé si seguirán vendiéndolos. Y este es el armario que tengo en el mueble del lavabo. Y también pues voy a quitar todo para hacer limpieza y tirar también algunas cosas que están vacías o que no voy a usar, cosas de esas. Tengo este champú de Fanola que te tiñe las manos cuando te lavas con este champú que es morado. Entonces por eso tengo unos guantes. Dos champú en seco de Batiste. Estos son bastante grandes, de 350 mililitros. Y el agua termal de Vichy, también en formato grande, que ya os hablaré de ella cuando termine. Pero vamos, spoiler, no me gusta mucho. Aquí tengo este recipiente de Shein que me gusta mucho, con cositas de chicas. Y el mismo recipiente con algunas cosillas, siempre con cuchillas, recambios, cremas, bueno, pues eso. Variado. Y en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a colocar, que ya está limpito. Bueno, pues aquí tengo un exfoliante corporal de Rare Beauty. Un champú en seco de Amika, que esto me lo regalaron en el evento de Sephora. Laca de L'Oréal. Un limpiador facial de Caudalie. Jabón de manos de Rituals y Yves Rocher. Exfoliantes de Rituals, que tengo ganas de terminarlos y no ver más cosas de Rituals porque estoy saturada. Otro exfoliante por aquí de Yaya. Más cosas de Rituals. A esto me refiero, que estoy saturada. Un exfoliante para el cuerpo de Rituals. Y un acondicionador también. Un aceite de Rituals. Y otro para el cabello de La Provençale. ¿Cómo se diga? Este organizador. También el mismo de los de arriba. Con mi tallas de Molton Brown. Olaplex, Skills, luego por aquí tengo cosas de Kerastase, bueno, pues cosas que normalmente utilizaría para viajar, pero como no viajo debería de ir dándole salida. Otro organizador por aquí con mascarilla de Kerastase, cosas de Rituals, Batiste, pues L'Oréal, Lacas, cosas de cremitas para el cuerpo, muchas cosas, lo mismo, que debería ir dándole salida porque no viajo al final. Toallas y muselinas para cuando me limpio el rostro, pero utilizo los tissues, entonces tengo tantas que tampoco me hace falta tener tantas, así que ya haré, esta estaba sucia, ya haré limpieza. Y este peine que le tengo de repuesto porque tengo uno en uso y me flipa, es mi favorito y lo compro en Amazon. Y pues así se quedaría el mueble de debajo de el lavabo.
Bueno, chicas, ya he tenido durante bastante tiempo los parches. Están bastante sequitos ya. Y voy a ver qué es lo que noto. Ya no tengo tantas ojeras como tenía antes. Pero no sé, yo siento que con estas cosas como que no noto gran cambio, ¿sabes? Sí, venían bastante impregnados, los he tenido bastante tiempo. Sí, es cierto, me noto toda la zona más luminosa, pero yo creo que estas cosas hay que utilizarlas como más a menudo para realmente ver si funciona o no. Entonces, bueno, como tengo 6 más, bueno, 6 no, 5. 5 más que he utilizado ya unos, pues los utilizaré y cuando termine todos decidiré si vuelvo a repetir o no, porque este paquete son 20 euros los 6 pares de parches, que no está mal, pero bueno, yo me lo compré con un descuento que había en Sephora. Siempre hay descuentos en Sephora, o sea que a mí me costaron 15 euros, creo, 5 euros menos, así que bueno, ya os contaré. Y ahora me voy a hacer la rutina. Voy a terminar de hacerla. Mi tónico favorito, el de Lancôme. Echo un poquito. Contorno de ojos, AHC. Serum, este que es de Skindor. Y mi crema favorita de día actual, la Daywear de Estée Lauder, que me flipa. Huele súper bien. Me encanta la textura. Se aplica súper bien. Y yo me echo bastante por todo el rostro. Y ahora un poquito de cacao. Hawaiian Tropic. Quiero hablaros de un tema mientras me hago el skincare. Que bueno, como veis, me he despertado hoy con un granito aquí porque me tenía que ir la regla. Y con esto que parece un chupetón, que no lo es. Tema calendarios de Adviento. Yo llevo 2 años comprándome en Navidad calendarios de Adviento porque me encantan. He tenido el de Lancôme, que me ha gustado mucho. El año ese que lo tuve. He tenido el de Sephora, también otro año. Y he tenido el de Essie, el de los pinta uñas. El caso es que este año, como estoy haciendo cambios en mi habitación, pues todo lo que tengo estoy haciendo como limpieza de orden. O sea, no estoy quitando, retirando casi productos, pero estoy ordenándolos. Me compré el otro día un organizador en IKEA, súper guay. Y he puesto ahí todas las reposiciones de maquillaje. Es un organizador muy grande. Y ya está lleno. O sea, no puedo meter más. Entonces, me da mucho de pensar que tengo demasiadas cosas. Solo tengo una vida, solo tengo una cara. Y yo creo que simplemente por esa razón, creo que este año no me voy a hacer con ningún calendario de Adviento. Porque me encantaría tener un calendario de Adviento. Es cierto que este año justo me ha abierto el canal de YouTube, que lo podría enseñar por aquí perfectamente. Pero es que tengo tantas cosas que es que me da rabia tener que comprarme un calendario de Adviento que a lo mejor no uso todas las cosas. Y pues tener más y acumular más. Sinceramente, no, tengo demasiadas cosas. A no ser que vea algún calendario de Adviento que me guste mucho, tengo ya como demasiadas cosas. Encima este año también se ha juntado con que Estée Lauder me ha mandado productitos para probar y crear contenido. Y me han mandado bastantes. Entonces, tanto de maquillaje como de skincare. También tengo un pendiente a grabaros un vídeo con todo lo que tengo de Estée Lauder.
de todo lo que me han enviado este año y cositas que yo también ya tenía. Así que pues eso. Es que yo creo que es mejor que si quiero algo, comprármelo. Individual. O sea, el producto exclusivo, pero no de repente juntarme con 25 productos más por acumular más. O sea, no. Acumular para acumular, no. Buenos días, chicas. Hoy es viernes 20 de septiembre y me parece muy heavy que se termine el verano mañana. De hecho, este verano es que no ha durado nada porque empezó súper tarde y se terminó súper pronto. O sea que tiempo bueno sí hemos tenido, sobre todo aquí en Madrid, que ha habido bastantes horas de calor. Y bueno, imagino que en más sitios. Pero ha sido como muy, muy cortito, ¿no? Plan, no sé. Bueno, me voy al dentista a hacer una limpieza y luego me voy a Mercadona. Me he maquillado un poquito, por ejemplo, labial no me he echado porque voy al dentista. Y bueno, pues voy a ponerme por aquí o por aquí lo que me he puesto, los productos que he utilizado. Tengo hoy unos pelos un poco raros porque he dormido con un moño y se me ha quedado como pelos de leona. Bueno, chicas, ya estoy en casita y lo único que me he comprado beauty ha sido esto, que son las gasitas de bebés de Mercadona, que yo las utilizo para desmaquillar, básicamente, como un disco algodón, pues una gasita de estas. Así que genial, porque no he pecado prácticamente. Esto no lo necesitaba todavía porque todavía tengo, pero como no sé cuándo voy a volver a Mercadona, pues ya me las he comprado. Y bueno, chicas, hasta aquí el vlog de esta semana. Espero que os haya gustado. Dale like al vídeo y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.